Continúa la temporada taurina en algunas ciudades del país como Bogotá. Asimismo, sigue la polémica sobre si esta práctica debe continuar o prohibirse definitivamente. En manos del Congreso está la responsabilidad de dirimir legislativamente este debate. En el Senado se sabe que está en manos de los legisladores sentar las bases para terminar la polémica entre aquellos que se oponen a la tauromaquia y quienes la defienden. Es hora de enfrentar y afrontar ese mandato de la Corte para que sea el Congreso de manera deliberante y democrática que defina si definitivamente las corridas de toro deben ser abolidas en Colombia. Aunque la ley no permite el maltrato animal, las corridas de toros están excluidas de las manifestaciones que violan los derechos de los animales. Sin embargo, para la Unión de Toreros de Colombia, las corridas de toros sí forman parte de la idiosincrasia nacional. Aquí hay una parte de la sociedad que necesita este caso de respeto, de que no se les discrimine, que no se les extermine como si fuésemos la lacra de una sociedad. Pese a ello, activistas que defienden a los animales consideran que Colombia no puede seguir tolerando las corridas de toros así como hoy funcionan. Se trata simplemente de quitar un artículo que exceptúa para que podamos por fin ser coherentes como sociedad y no hacer del maltrato animal un espectáculo. Con la eventual legislación sobre las corridas de toros, se espera que no sean más las autoridades locales las que decidan unilateralmente sobre las temporadas taurinas, sino que sea una directriz nacional basada en una ley.